Hermosa Corvina, Roberto. Hermosa Corvina, sí, se dio, se dio. Bueno. Estuvimos unos días esperando, pero bueno, está el agua limpia, pero alguna que otra aparece. Contame, sí. ¿Dónde sos? De San Nicolás ahora, estoy viendo San Nicolás y venimos siempre acá a pasar la temporada y... ¿Las vacaciones? Las vacaciones, sí, sí. ¿Cómo sí. la pasaron, Romeco? De 10, de 10. Sí. La verdad que sí. Y sí. Qué hermoso día hoy. Hoy está espectacular, sí. Ayer y hoy, espectacular. Hubo mucha pesca antes, pero bueno, es así acá, ¿no? Pero... Muy buen 2022, Roberto. Bueno, gracias, igualmente, para todos los amigos. Te saco una fotito, ¿Cómo le va, gente? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, acá estamos, en la Virgencita, en Claromecó. ¿Por qué le decimos este lugar la Virgencita? Bueno, el lugar de un acantilado, me voy a dar vuelta, a ver si se ve hacia atrás. Ahí se ve, ¿ves? Todo ese lugar, hay un acantilado que está... cerca al faro, allá está el faro. ¿Se alcanza a ver el faro por allá? Sí, allá se ve el faro. Y estamos más o menos a unos 3 kilómetros 4 del centro de Claromecó. Bueno, lugar de piedras, como se ve por todos lados, pero que adentro no hay enganche, ¿no? Es un buen lugar, acá se junta mucha gente. Es un buen lugar para pescar. Allí, esta semana he estado pescando corvina, así que vinimos un ratito en este... 2 de enero del año 2022, principio de año, ¿eh? Así que bueno, vamos a ver si podemos filmar algún pescadito más en este lugar, lo que es Claromecó, la marea totalmente baja, ahí se ve. Está bajando, está soñado. Viento del suroeste suavecito. Bueno, vamos a ver qué pasa con Claromecó si agarramos algún pescadito más. Bueno, y acá pescando Claromecó me encuentro con un amigo de Guangueré. Daniel Iglesias, hola Daniel. ¿Cómo andas, Cali? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Todo bien, todo bien. Acá bueno. Estamos disfrutando de un día lindo. Nos encontramos con pasión por la pesca. Programa que lo vemos todo el año desde Guangueré. Pescamos gracias a Cali y hoy tenemos la suerte de compartir un día de pesca con un mar lindo. Y acá estamos con unos amigos también pescando. Y esperando que ahora en el repunte podamos sacar alguna corvinita más. Bueno, gente que nos ve por YouTube y siempre nos manda saludos y nos da siempre lo estamos viendo. Para siempre. Seguir. Siempre. Daniel, un gusto verte bien, un gusto conocerte. Un abrazo, Cali. Seguí con ese programa tan lindo y es muy lindo que los que estamos lejos del mar, que no podemos venir tan seguido, no podemos vivir la pesca mediante, aunque sea una cámara, pero estamos siempre actualizándonos, viendo cómo está la pesca, así que... Muy, muy, muy contento con el programa. Te vuelvo a felicitar, Cali, por todo lo que haces durante todo el año. Y para toda la gente que nos ve, un saludo grande. Siempre algún conocido nos va a estar viendo de toda la gama de pescadores que hay que abarca tu programa. Así que un saludo para todos. Gracias, Daniel, gracias. Muy bien, Daniel, muy bien. Bueno, esperemos que esta sea la primera de unas cuantas. Bueno, vamos viendo con la pesca. Vamos a ver qué pasa. Una fotito. Esperemos que mejore. Una fotito. Thank you.
chucho? Lindo chucho, sí. Acá en la Virgencita. Bien, mirándolo. Sí. A ver si lo podemos sacar. Sí, bueno. Sin lastimarlo y devolverlo. Buen chucho, ¿eh? Lindo buen chucho, Cali. Mirá. Hermoso chucho, en la Virgencita, a devolver. Muy bien, dale. Se fue como corresponde. Cali, sí. Lindo que venga para un concurso. Linda pelea. Hermoso chucho, linda pelea. ¿Cuánto pesó? 10 kilos justito. Hermoso. Hermoso chucho. Bueno, vamos a ir. A sacar otro. ¿Vos sabés excelente corvina, Excelente corvina. Vinimos la mañana temprano, el mar estaba hermoso. Después
tanguito se puso fulero y empezó un pique. Es así, el mar es así. No está tan fulero. No, pero digamos, hoy estaba planchado. Ahora por vinero. Por vinero, pero está espectacular para pescar. Bueno, doblete de bagres para mí. La gente acá al lado sacó chucho, sacó corvina y yo vengo con los bagres, increíble. Pero bueno, algo de pesca hay acá en la Virgencita, ¿eh? Ahora está subiendo la marea y bueno, y sigue picando, así que vamos a seguir intentando. Estamos con línea dos anzuelos, la de abajo con un bike clip para que ganemos un poquito de distancia. Multifilamento del 12, estamos pescando. Caña Patria Rock, como se ve ahí. Nacional, ¿eh? Hermosa caña, la GX, chicos, si la quieren conseguir, serie GX, va muy bien para adentro. Reel Orión, multi, ahí se ve. Muchos me preguntan qué equipo usamos y estamos usando un multifilamento flat del 08. Tremendo multifilamento que lo pueden conseguir en todas las casas de pesca, flat, del 08, 08 milímetros. Va muy bien para adentro. Vamos a esperar las corvinas que tienen que llegar. Bien amigos, bueno, ahí estábamos, gracias a los chicos que estuvieron cerca nuestro, que se prestaron para la cámara, nosotros como siempre disfrutando de lo que era del calor por esos días y llevando nuestra camarita y bueno y mostrando algo de pesca del momento que no está muy muy buena por estos días, claro, Mecó, ni Reta, ni el mismo Marisol que a veces nos tiene acostumbrado, pero bueno, la pesca va y viene, así que esta es la información que tenemos ahí, muy poco, muchos bagres. Eso es lo que está saliendo allí por Claromeco. Vamos a la primera pausa y volvemos enseguida.